Buenas, ¿qué tal? Soy Oli y si continúo aquí con el tutorial sobre Recommander. Eh, ahora me voy a centrar eh, un poco en, en los análisis dimensionales, eh, concretamente en el análisis de componentes principales y en el en análisis factorial. Eh, para ello, bueno, he cargado el, 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 el grupo de datos de adolescentes y, como podéis ver, está aquí en estadísticos: análisis dimensional. El análisis de componentes principales, en el cual, bueno, vamos a coger. Vamos a coger, yo que sé, qué variable podemos coger. Venga, el área. Bueno, sí, venga, el área mismo. Ya que más que nada es para ver un poco eh, cómo, cómo va. No le vamos a buscar tampoco demasiado sentido en sí. Eh, bueno, eh, como podéis ver aquí dentro de las opciones, tenéis la gráfica de sedimentación. Esto, por supuesto, es optativo, ni hace falta ni mucho menos. La matriz de correlaciones, sí, la. Se la recomiendo y en cuanto al añadir componentes principales al conjunto de los datos, bueno, lo único que va a hacer es crear una variable, eso crearía simplemente una variable con dentro del conjunto de datos activo eh, con cada uno, mmm, eh, cada uno de los eh, componentes que fuésemos a coger ahora, simplemente. Bueno, eso sí, dependiendo del tipo de análisis que se quiera hacer, puede ser interesante o no. Yo no lo voy a marcar, porque en total eh, tampoco es que vaya a ser importante. No va a haber expresión de selección, área. Vale. Vamos a coger área y. O mejor, bueno, vamos a coger. P15. Eh, bueno, realmente no lo sé cuáles ¿no? Vamos a poner 801, 802 803, por decir algo. Vale. Vale Vamos a darle mm... Vamos a hacerlo también con lo de la Vamos a hacer exactamente lo mismo Pero vamos a hacerlo con la gráfica de sedimentación Venga, sí Vale Exactamente igual Exactamente igual Que he visto que puede ser interesante Vale Vamos a ver No la tenemos por aquí No la tenemos por allá ¿Dónde no está la gráfica? Vale, está aquí Bien Vale Vale, aquí tenemos la gráfica de sedimentación. Eh, como puedes ver, solamente el componente 1 supera el 1. Esto quiere decir que a la hora de extraer factores, eh, según la regla de Kaiser, solamente tendríamos que coger el componente 1, nos valdría coger el componente 1, pudiéndose echar el componente 2 y 3, ya que queda por debajo de, de la unidad. Bueno, eso como lo vamos a, comp lo vamos a comprobar después, eh, porque voy a hacer exactamente lo mismo eh, con, con la siguiente medición. Pero bueno, de momento podéis ver, eh, digamos, cuál es el, el, el tipo de gráfico que se genera, ¿no? el, el, el gráfico de sedimentación. Por supuesto, esto es configurable, es decir, eh, se puede llegar a cambiar un poco. Hasta cierto punto se puede editar un poco el, el gráfico. Pero bueno, eso ya entraré a lo mejor un, en, otra, en otra ocasión cuando hable más de, de los gráficos en sí, en R. Simplemente eh, echándole un vistazo a los resultados, eh, se puede ver la importancia, de los componentes, eh, la importancia de los componentes para este factor y también la proporción de varianza que es explicado por eh, este factor. Como se puede ver, el componente 1 teóricamente eh, explica mucha mayor proporción de varianza que la del componente 2 y 3. Es un eh, 0,67 respecto a un 0,18 y un 0,13. Pero ahora vamos a hacer, eh, vamos a hacer eh, aprovechando la ocasión, hacer el análisis factorial. Hay que tener en cuenta que en R Commander eh, el análisis factorial se hace eh, por defecto siempre eh, teniendo en cuenta eh, la máxima verosimilitud. Es decir, no existe otra posibilidad, siempre va a ser así. Eh, bueno, puntuaciones factoriales. Eh, tenéis la opción de hacer el método de regresión, método de Barlet. Yo no le voy a dar a nada. Barimax y Promax eh, para la rotación de los factores. Bueno, vamos a hacer exactamente. Vamos a, a hacer eh, el análisis factorial, por supuesto, de máxima verosimilitud. Y vamos a ver los resultados. Bueno, vamos para allá. Eh, estamos por aquí. Vale. <laughs> vale. Eh, claro, evidentemente eh, hay que tener en cuenta que hemos hecho el análisis un poco mmm, grosso modo. Lo hemos hecho en general. Y como se puede ver... Mmm, no, no nos aporta demasiada información debido a que, claro, a que le he cogido valores aleatorios. Aunque la proporción de la varianza del componente 1, eh, supuestamente el factor sería mejor explicado por el P801, que era el componente 1, que por los otros dos. Luego, en realidad, tampoco, tampoco hay mucha diferencia. ¿no? La proporción de la varianza. Es 0,52, aunque hay que tener en cuenta eh, que cuando observéis la proporción de la varianza una vez realizado este análisis factorial, eh, no es la misma varianza que os, que os sale con, con el anterior test. La razón es que aquí solo se tiene en cuenta la varianza conjunta, mientras que de este lado se tiene en cuenta toda la varianza, tanto las conjuntas como las individuales. Esa explica la diferencia de valor que hay en, en las proporciones de varianza. Y aquí dice, bueno, pues los grados de libertad para el modelo es cero y evidentemente, pues eh, evidentemente esto pues no da nada. Simplemente ha sido para poder ver un poco Cómo realizar estos análisis dimensionales. Me, me he fijado sobre todo en el componentes principales y análisis factorial, que al fin y al cabo podrían ser los más usados y de paso echarle un vistazo a eh, las gráficas y así bueno pues le podía dar un poco más de un poco más de entendimiento un poco a este proceso que además no suele ser de los más habituales dentro de las asignaturas generales de estadística. Bueno, eh, con esto me despido hasta el siguiente tutorial. ¡Con Dios!